Esto tiene que ver con retomar la obra pública que estaba paralizada y que rápidamente, en pocos meses, a pesar de la pandemia, se ha retomado, y aquí la Ruta 18, que es emblemática en ese sentido, en este tramo ya ha comenzado las obras para finalizar, tiene un grado de avance muy importante, y también se está iniciando en las semanas próximas el tramo 2, luego el 3 y por último el tramo 1, de tal manera que en noviembre estarían trabajando las empresas adjudicatarias en los 4 tramos de la Ruta 18. Esta es una ruta que todos conocemos la importancia que tiene y que vincula ambas costas de nuestra provincia, pero también vincula a la región centro con Santa Fe, que está en autovía hasta Córdoba, con lo cual queda una gran conectividad vial entre la Ruta 14 y la ciudad de Córdoba, que forma parte de lo que es el corredor transoceánico para llegar al Pacífico. La verdad que es una obra que gana en importancia, pero no es la única que se ha reactivado. Se está comenzando también la reactivación de la Ruta 6 en el tramo que falta, de Paso de la Laguna hasta Sauce de Luna. Esto en 15 días ya se está en obra. Estamos trabajando en la repavimentación de la Ruta 127 y también en la Ruta 12. Y esto que el Gobierno Nacional retoma posibilita que los recursos que la provincia tenía afectada a estas obras se puedan volcar a caminos rurales, que es donde vamos a estar trabajando y presentando dentro de muy poco un programa integral de reparación de caminos rurales. Esto lo podemos hacer porque podemos articular los trabajos en pavimento con Nación y nosotros mantenimiento de caminos rurales, que al tener que hacerse cargo la provincia los últimos 4 años de toda la trama vial, naturalmente los recursos eran escasos.